¿Qué tal, amigas y amigos de toda la República Dominicana? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Este es su programa, La Cosa Como Es. Para mí, Edith Febles, es muy grato acompañarles en este día. Agradezco a toda la gente que está en sintonía. En este día, 3 de mayo del año 2023, 3 de mayo es el Día de la Santísima Cruz. Felicidades a todos los ceibanos y ceibanas. Hoy son sus fiestas patronales. Y bueno, yo compartí en el Ceibo, tengo que sacar un resumen porque me mandaron unos videos y ya como que me lo mandaron después de haber hecho el programa para compartir con ustedes de la premiación que se dio en el Ceibo, no me había referido a eso acá. Y quiero agradecer a todos los ceibanos y sobre todo a los locutores que organizaron una fiesta muy hermosa, muy bonita. Pero bueno, hoy tenemos muchísimos temas aquí que compartir con ustedes. La verdad que hemos preparado este programa con muchísimo esfuerzo, detrás de cámara, buscando las noticias. Y hoy vamos a mirar muy de cerca todo lo que ha ocurrido en torno a la infectación del teléfono celular de la periodista Nuria Piera con un espía, con un programa espía, es un software que utilizan para espiar las conversaciones, Pegasus. Nuria Piera fue intervenido su teléfono en al menos dos momentos en el año 2020 y 2021, lo cual indica que fue por la fecha del 2020 en el gobierno anterior y en el 2021 ya estaba este gobierno en el poder cuando ocurre el segundo contagio del teléfono celular de Nuria Piera. Ese contagio implica que el teléfono es como si le sacaran una copia y la persona no se percata que lo están usando. Pueden acceder a todas las cuentas que Nuria entra, a todas sus contraseñas, a todos los mensajes que ella tenga en WhatsApp, todos sus contactos, todas las conversaciones que tenga, todos los mensajes directos de Instagram, todos sus mensajes directos de Twitter, toda comunicación es literalmente otro teléfono en manos de otra persona. Pero además, tiene la ubicación de ella en todo momento. Pueden activar la cámara del celular y ella no se da cuenta. Pueden activar los audífonos, escuchan lo que se está conversando. Pegasus es, al día de hoy, dice Amnistía Internacional, el sistema de espionaje más eficaz, más invasivo en los teléfonos. Fue un programa de una empresa israelí creado originalmente, supuestamente, contra el crimen, pero que algunos gobiernos han utilizado para espiar periodistas y para espiar defensores de los derechos humanos. También lo han utilizado con políticos, y hoy le mostramos algunos casos. Lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador y su entorno, el presidente de México, actual presidente de México, cuando se descubrió que sus teléfonos, no solo los suyos, sino de su entorno, sus parientes, fueron contagiados por Pegasus. Se usó con la periodista Carmen Aristegui, también de México, y con todos los periodistas, 20 en total, del periódico El Faro de El Salvador. Se usó con un periodista que posteriormente fue asesinado. Ese periodista creía que estaba seguro y decía que se mudaba de sitio en sitio, pero llevaba Pegasus en su teléfono y lo ubicaban al momento. Se ha usado con gobiernos como el de Francia, el presidente francés o el presidente del gobierno español. Se ha usado en distintos momentos. Y aquí en República Dominicana es importante decir que se ha usado con una periodista, porque por lo menos por el caso de Nuria Piera, no se trata de Nuria Piera, se trata de la posesión de un instrumento que todavía no se sabe quién lo compró, cómo lo compró, en cuánto lo compró y quién lo está operando. No es la primera vez que se sabe que Pegasus está en República Dominicana. Esta es la confirmación ineludible. Pero un periódico israelí fue el primero en publicar la lista de países que habían comprado Pegasus y ahí, como siempre, en todas las cosas de ese tipo de baile, figuró República Dominicana. Se publicó, se dijo y nadie ha dicho siempre que no sabe. Hoy el gobierno dominicano se ha comprometido que va a investigar todo lo relativo a Pegasus. De hecho, esta mañana hemos conversado con la persona responsable de investigación, la responsable de la investigación de este caso y de todos los casos en los cuales se ha ubicado vigilancia electrónica ilegal de América Latina, de Amnistía Internacional, Elina Castillo. He conversado con Elina Castillo en el programa El Día, tanto Indira Suero, Germán Martí y una servidora, estuvimos conversando con ella y he sostenido conversaciones con Elina desde hace ya bastante rato sobre todo lo que ocurre.
Yo tengo un resumen hoy de muchas cosas. También quiero decir que este programa tiene la carta que fue remitida por el ministro de Interior y Policía, Amnistía Internacional. Hemos estado muy cerca en este proceso porque sabemos que Amnistía Internacional con el INAH, que ustedes tienen ahí en pantalla, han trabajado muy duro para documentar la situación de Dominicana. Decenas de teléfonos fueron verificados. Hay ciertas condiciones en los teléfonos y quizás cierta tendencia de los periodistas en República Dominicana en el tipo de aparato que utilizan. Y luego también, esto no es una verificación que se hace a la línea telefónica, se hace al aparato. Mucha gente me ha preguntado que cómo se verifican los aparatos. Yo aspiro a tener una explicación más técnica. Hoy he conversado con el INAH, yo creo que es una buena conversación. Tenemos esa carta y tenemos algunos documentos que queremos darle a conocer y algunas conversaciones sobre este programa espía que llega para vulnerar aún más los derechos de los periodistas, a poner en riesgo sus fuentes y sus vidas en algunos países. Fíjense, el caso mexicano era muy simbólico. Para evidenciar las fuentes, o sea, un periodista, por ejemplo, Nuria Piera, está haciendo una investigación, tiene fuentes informativas, aunque aquí últimamente quieren criminalizar que alguien le filtró algo. Bueno, pero los periodistas viven siempre es manifestando, documentando, exponiendo cosas que otros no quieren que se sepa. Esa es la naturaleza. Informar lo que alguien no quiere que se sepa, esa es la noticia, esa es la investigación, porque si es lo que el otro quiere que se sepa, ya se convierte en propaganda. Y eso hasta se paga. La propaganda se paga. Ay, habla lindo de mí. Eso tú pagas por eso. Pero que digan lo que Nuria ha dicho de gente aquí, que ella ha descubierto procesos, evidentemente tiene que haber alguien que le dé la información. Entonces, a la imagen que ustedes están mirando es el momento en que comenzó la primera investigación global. Por ejemplo, la difusión de la noticia sobre República Dominicana no se ha limitado a República Dominicana. Esa confirmación de que una periodista, al menos en República Dominicana, ha sido contagiada por Pegasus, recorre el mundo porque Amnistía lo hace a nivel global. Yo quiero comenzar con el caso español, por ejemplo. Vamos a tener un video en este momento, señor director, del momento en que España se da a conocer cómo Pegasus infectó el teléfono de sus principales ejecutivos del gobierno. Comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Según estos dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. Fue en mayo del 2022 cuando el gobierno español, en esta rueda de prensa que ustedes veían solo una parte, dio a conocer que los teléfonos celulares de sus principales ejecutivos de gobierno, incluyendo al presidente, habían sido afectados. También lo fue el teléfono celular del presidente francés. Imagínese un presidente que no se sepa que alguien tenga una copia de literalmente de su teléfono, tiene la vida ciudadana, tiene todo en sus manos, una cosa totalmente irregular. Europa se ha comprometido, está realizando una investigación en conjunto, han nombrado comisiones especializadas en la verificación que se hizo al teléfono, por ejemplo, del presidente del gobierno español, se hizo desde sus herramientas técnicas, fue el mismo gobierno que posibilitó esa investigación. República Dominicana, no hay una investigación que se conozca de otros teléfonos que no sean los de los periodistas que fueron sometidos a indagatorias por parte de Amnistía Internacional y aquellos defensores de derechos humanos que también se verificó. Hoy nosotros conversamos con Elina Castillo, que fue la investigadora a cargo de ese trabajo en República Dominicana, que según mis cálculos debe tener quizás un poco más de un año, aproximadamente un año, de trabajo en diferentes momentos, que implica, por supuesto, una asistencia técnica que se da desde la base de Amnistía Internacional, comunicación y permiso de aquellas personas que deciden, como Nuria Piera, someter sus teléfonos a esa verificación.
Puede ocurrir que haya personas que digan, no, no me interesa. Puede ocurrir que hayan otras que hayan perdido su teléfono o hayan cambiado el aparato, porque la investigación se hace sobre el aparato, no sobre la línea. Sobre el aparato. Nuria da unos permisos, entonces Amnistía Internacional tiene acceso y hay una serie de procedimientos hasta que finalmente queda concluida la investigación de que efectivamente su teléfono ha sido contagiado. La importancia de esto es que República Dominicana, al menos sus autoridades, tienen a la mano un caso específico para decirle a la empresa, si es que quiere el gobierno, díganos que, cómo fue, qué es lo que pasa, de qué modo contagiaron el teléfono de Nuria Piera en República Dominicana, quién compró Pegasus, cuánto pagó. Algunos datos, yo hablaba con un político hoy, es un político, digamos, que tuvo cargos importantes, cargos relevantes, y él me dice que, y en el gobierno pasado, me dijo que se pagaba $10,000 por mes por teléfono para su intervención. Hay quienes ofrecen datos, pero debo decir que Amnistía Internacional dice que no tiene, no cuenta con herramientas o con datos que le sugieran cuánto dinero se gasta, pero que es muy caro. Primero, es muy caro tener la herramienta de Pegasus y luego el mantenimiento cotidiano. Si el gobierno dominicano decidiera hoy, como dice, que va a desentrañar todo lo que ocurrió con Pegasus en República Dominicana, es la única posibilidad que tiene el país de enterarse, porque no le responden a periodistas, no le responden a Amnistía, pero es el Estado dominicano, porque es una compra, una venta que se da de la empresa israelí que produce el material, que produce el software invasor, a gobiernos, porque el argumento es que esto se vende para que los gobiernos lo utilicen contra el crimen organizado, contra diferentes delitos, pero termina siendo una herramienta que lo ha demostrado en el caso de México, por ejemplo, en el caso de El Salvador y ahora en el caso de Nuria Piera, que también se utiliza o que se utiliza, porque no sabemos en qué otra cosa la pueden haber utilizado, para tener un control pleno de las actividades de un periodista, dónde va, con quién habla, lo que se dice, dónde está, dónde se encuentra, quiénes son sus fuentes, cuál es su historia, quiénes son sus contactos, cuáles son sus contraseñas, con quién conversa, todo. O sea, Nuria Piera, ellos vieron todo lo que Nuria tenga en ese celular y lo pueden vaciar incluso. Ella no necesariamente tiene que darse cuenta al momento de que eso está ocurriendo porque el celular está prácticamente copiado. Según nos explicaba Elina Castillo, en este momento, antes, como por ejemplo cuando se hizo la investigación del caso en México, todavía la herramienta necesitaba que usted le diera un clic a algo, o sea, le mandaba un mensaje y decía, ¿te interesa un bono de no sé qué? O a un periodista le podía decir que otro periodista le estaba mandando una noticia fenomenal, primicia, y pa, le daba la primicia y ahí mismo quedaba infectado. Ya no se necesita de ni eso. No tiene que hacer nada a la víctima para que resulte contagiada o infectada con esta herramienta de Pegasus, que ha requerido investigaciones múltiples en diferentes países y que llega a República Dominicana, donde su gobierno está diciendo que era todo lo necesario, decía esta mañana el portavoz de la presidencia, para identificar qué fue lo que pasó. Yo quisiera acompañar con una fotografía de Jesús Vázquez, porque voy a leer la carta que ha mandado Jesús Vázquez a Amnistía Internacional. Yo debo decir que agradezco a Amnistía Internacional. Hemos estado conversando durante largos ratos sobre este proceso desde el momento en que este programa entrevistó a la directora general de Amnistía Internacional para las Américas. Vamos a ver la carta que le manda Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía, aquí está la carta, la tengo a mano un momentito, la carta que él envió, diciendo la respuesta del gobierno dominicano a todo el tema que involucra Pegasus. Le hicieron varias cartas. Hay una carta, aquí está, déjame ver, este Interior y Policía, 18 de abril del 2023, señora Amnistía Internacional, le escriben en Londres, antes de responder la pregunta contenida en su comunicación, fechada el 12 de abril del 2023, dice Jesús Vázquez, deseo afirmar en nombre del gobierno dominicano que como un Estado de Derecho respetuoso de la intimidad de los ciudadanos, condenamos cualquier intento de vigilancia selectiva ilegal llevada a cabo por actores internacionales
o locales contra cualquier ciudadano o ciudadana, y especialmente si es una ciudadana o ciudadano profesional del periodismo. Nuestro gobierno se caracteriza por ser respetuoso de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y sigue hablando de Pegasus, Jesús Vázquez dice: ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo para investigar el origen y propósito de la intervención que, de acuerdo a su laboratorio, afectó el dispositivo móvil de la periodista Nuria Piera el día 20 de julio del 2020, el 8 de septiembre del 2021 y el 1 de octubre del 2021. Nuestro gobierno no tolerará que situaciones como estas se produzcan. En los siguientes párrafos anexamos las respuestas puntuales a las 5 preguntas contenidas en la comunicación enviada por ustedes. ¿Puede confirmar o negar que las autoridades dominicanas usan vigilancia selectiva, todo eso, verdad? Entonces él le responde: el gobierno de República Dominicana mantiene un compromiso irrestricto con el respeto y en defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. En ese sentido, garantizamos que no hacemos uso de servicios de espionaje o vigilancia que contravengan dichos principios fundamentales. Y después sigue Jesús Vázquez: durante la gestión actual, que se inició el 16 de agosto del año 2020, no se han contratado los servicios de la empresa que produce Pegasus ni de ninguna otra empresa que opere en ese ámbito o cuyas actividades atenten contra los derechos humanos y las garantías individuales. La interceptación telefónica en la República Dominicana solo puede ser realizada con autorización judicial, lo que significa que un juez debe emitir una orden judicial que permita la intervención de las comunicaciones de un sospechoso específico en el marco de una investigación criminal o de seguridad nacional. El proceso de obtención de dicha orden judicial suele ser riguroso y requiere pruebas sólidas que justifiquen la necesidad de realizar dicha interceptación. Conforme a lo establecido en la Ley 5707 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, artículo 29, el Ministerio Público de la República Dominicana dispone de una dependencia especializada para la investigación y enjuiciamiento de las infracciones contempladas en dicha normativa. Cualquier ciudadano afectado puede acudir a esa instancia para procurar reparación en ese sentido. La protección y salvaguarda de los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos es una prioridad primordial para el gobierno. En caso de presentarse alguna denuncia formal ante las autoridades, nos atendremos a los procedimientos legales y protocolos establecidos en aras de garantizar plenamente el Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos. Atentamente, Jesús Vázquez Martínez, en respuesta a las 5 preguntas de la comunicación de Amnistía Internacional, donde le requiere información en este sentido. En iguales términos se pronunció, o muy similares, la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Miriam Germán le contestó a Amnistía Internacional, primero, que desde que ella ingresó al Ministerio Público en su dependencia, bajo su orden, no se ha producido ninguna interceptación de esta naturaleza ni la utilización de un programa como Pegasus. Miriam Germán le comunicó a Amnistía Internacional en su carta, fechada, aquí tengo la fecha, del 17 de abril del 2023, que esto se considera un delito a instancia privada, que debe ser la periodista Nuria Piera, si ella desea, le ponen todo a disposición, dice, desde la Procuraduría General de la República estamos comprometidos y la mayor disposición de investigar este o cualquier otro hecho que colide con la ley. En vista de lo que hemos tomado conocimiento de los hechos expuestos, nos pondremos en contacto con la periodista Nuria Piera a través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a fin de informarle sobre sus derechos como víctima y la de necesidad de que presente una denuncia o querella a fin de iniciar las investigaciones. Lo anterior en razón de que se trata de una infracción de acción pública a instancia privada y por mandato legal el Ministerio Público solo está autorizado a actuar, a poner en movimiento la acción pública cuando la víctima presente una querella o denuncia. Eso dijo la Procuradora General Miriam Germán en respuesta. Esas son las dos comunicaciones. Otras instancias como la Policía Nacional no respondieron. La Policía Dominicana no le respondió a Amnistía Internacional, tampoco lo hizo la empresa que produce Pegasus.
Hay mucho que se ha dicho de Pegasus, la gente que cree que poniendo el teléfono en modo avión va a tener efecto, conversando con los técnicos de Amnistía Internacional, para nada. Es una copia plena de tu teléfono que sigue operando todo el tiempo. Incluso dicen que tienen dudas con el teléfono apagado. Pueden seguir con este programa que es el más invasor de todos los programas, como nos decía Elina Castillo la mañana de hoy. Eso es muy importante. Y es muy importante porque cuando se interviene de ese modo el teléfono de un periodista, cuando se atenta contra la función de periodistas, que como en el caso de Nuria Piera está dedicada a la investigación periodística, pone en riesgo la integridad de los periodistas, pone en riesgo la integridad de las fuentes que suministran información a los periodistas y pone en riesgo la posibilidad de que usted sepa lo que pasa. Eso básicamente. Generalmente la gente que hace esto lo hace porque vive en un territorio de oscuridad, no desea que los periodistas hagan el trabajo que tienen que hacer. De modo que esa es una práctica totalmente inaceptable, aunque nosotros sabemos y en cierto modo esta investigación viene a oficializar lo que es un secreto a voces, que los teléfonos aquí se vigilan, se escucha. Pero tomar en cuenta que no estamos hablando de un programa que puede tener cualquiera, sino de un programa que según la empresa que lo produce solo vende a gobiernos. Por eso es importante. Preocupa además que el teléfono de Nuria Piera fuera invadido antes de este gobierno y durante este gobierno. Entonces habría que preguntar al gobierno si sabe quién lo tiene. El gobierno dice básicamente que no, está abierto una investigación. Ahí están mirando la respuesta de Jesús Vázquez, de la cual hizo referencia el portavoz del gobierno. Él básicamente dice que van a hacer todo el esfuerzo necesario para hacer estas indagatorias. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho esta mañana Elina Castillo de Amnistía Internacional, y es que en virtud de lo que se ha producido, el gobierno puede preguntar a esa empresa y que el pueblo dominicano sepa cuánto dinero se gastó para este propósito, que no está claro cuánto cuesta, pero que se sabe que es mucho. Nada, vamos a seguir. Es un tema que sigue dando para más porque tiene que ver con derechos fundamentales y es un tema que uno conversa todos los días. Pero ahora yo voy a una pausa y cuando regresemos de esa pausa, tenemos el tema de la Cámara de Cuentas, que por supuesto la entrevista que dio ayer el presidente de ese órgano sigue generando comentarios, expectativas, y nosotros vamos a seguir conversando sobre un tema que también es fundamental para todos porque se trata del órgano constitucional de control del Estado. La Cámara de Cuentas es un órgano constitucional. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez.